ese rinconcito te gusta? Me encanta. Acá pasamos a no estar ya dentro de un ascensor. ¿Qué es esto? Parece... es la carpa iraní. Oh, no, en un lugar acolchado, ¿no? Sí, sí. ¿Colorido? Yo me decía, todos mis amigos, los jóvenes, no, porque acá vamos a hacer el amor, acá adentro. Claro. Sebastián, entonces. Sabela, viste que son fatales. Claro. Te dio para ponerme nerviosa, viste, me dicen cosas. ¿Y qué quiere decir canga? Kanga es la vestimenta que usan las negras en el Congo, que es como el pareo que se envuelve en ellas. Uh-huh. Y bueno, le puse kanga porque tenía una cantidad de telas del Congo cuando fue mi hija allá que me trajo. Y entonces empecé a pensar todo lo que pasa allá, y bueno, las enfermedades, la pobreza, la belleza de las mujeres, que es fabulosa, que es increíble. Los animales, el hambre, la vegetación, entonces todo eso fue lo que, por eso hice todo esto, pero otra gente, o sea, no me gusta decir lo que fue mi proyecto, porque me gusta que la gente lo piense sola por sí misma, lo que quiera pensar que lo piense, no quiero que me... condicionar a nadie, o sea, me gusta que cada cual, uno dice que es una carpa iraní, el otro que es una cosa árabe, el otro que va a ser el amor, el otro que no sé qué cosa. Y yo me hice todo un plan de eso, de la parte. Pero se puede pensar cualquier cosa, porque en realidad no se ve tanto eso del Congo. Que no se ve tanto. Digo, o sea, cada cual, o sea, para mí es, pero la gente... Tus diseños, todas estas telas son del Congo. Sí, 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 casi todas. Algunas no, porque no me trajo tantas. Pero me trajo los pareos grandotes, eso. Ajá. Sí, de sí. todas maneras, el color y todo. El color, el color, la parte de vegetación. Por ejemplo, esta es una de los pareos. Pero son tan difíciles, o sea... En realidad me costó la parte de la paleta, porque no es mi paleta, es una paleta que inventé acá. Porque los verdes y eso no es mi. Pero me gustó hacerlo. Me encantó, mejor dicho. Ajá. Me pareció divino hacerlo. Es un gran desafío, porque tuve que pensar en la ventilación, en el peso del ascensor, de no que el peso no fuera muy grande, porque claro, ya son 5 personas, el peso de la obra tenía que pesar menos de 10 kilos. Ajá. Bueno, que el operario, si se rompe, pueda sacar la obra y arreglar lo que haga falta, ¿no? Porque también está eso, que se puede romper, ¿no? ¿Ha tenido algún deterioro, no? ¿Eh? No ha tenido deterioros. Sí, tengo cada 2 o 3 días. Nombrame eso. La gente. ¿Alguien la rompió? No, no quería ni pensar. No, alguien. Pero... Sí. Lo rompe cada 3 días, vengo a arreglarlo. Ya vi que hay cosas rotas, pero como artista no me gusta que esté. Porque todos me dicen, no venga, no lo arregles, porque ahora ya no es más tu obra. Sí, es mi obra y yo la quiero. Claro. No quiero que esté. Mira, por ejemplo, acá. Esto es un relleno, pero no tenía otra que hacer ese relleno. Vi todo esto está... Además, claro, la gente lo usa. A veces traen cosas grandes, te pichan porque... Y si esta es lógico, yo sabía que iba a pasar algo así, hilos y eso. Ah, claro, que ven un hilito y lo tiran. Sí, se me ha salido. A partir de la incertidumbre de que yo hice todo esto en el taller. Hice acá. Entonces, venir con la pieza entera, es decir, ¿quedará bien? Porque eso es difícil también, ¿viste? Que tuviera un error, aunque lo había medido muy bien, pero ¿viste? Es difícil toda la parte. ¿Usted lo armaste allá en tu taller? Todo, armé todo, sí. Pero ¿y son placas cómo de... funcionó? Sí, yo lo había medido perfecto y son placas de plástico donde hice toda la obra, placas separadas. Y después ya traje armado y ¡chac!
lo pegué y me quedó perfecto. Claro. Así que no tuve ningún problema. ¿Y el hecho de que sea un ascensor tiene alguna relación con el tema de Congo? Nada, es un ascensor. No, ascensor no, solamente fue la coincidencia de tener esas telas que eran muy coloridas y que me interesó muchísimo ese tema, ¿no? Con todas sus vicisitudes, con su guerra, con los animales, viste, que andan todos por ahí, que hay gente tirada en la calle que se muere, y las mujeres son divinas, son esbeltas, eso es mi propuesta, pero en realidad la propuesta de los demás es de cada uno, según sus experiencias. Lo que pasa es que no hay nada explícito en realidad, esto es una abstracción. Claro. En tu trabajo. Claro, claro. No hay ninguna denuncia explícita acá. Ah, no, para nada. No. Además tuve que fijarme de no obstruir la luz, de hacer algo en el techo que fuera luminoso y a su vez trabajarlo, ¿no? En realidad era bastante trabajo. ¿Pero estás contenta ahora? Contentísima, creo que. Fue una experiencia increíble. Fue un trabajo, mira, empecé. Son como 9 meses de trabajo que hice. Porque además yo trabajo sobre. No hago un diseño previo. Trabajo sobre el momento. O sea, voy haciendo como intuiciones de lo que voy a poner. Me equivoco, trabajo sobre el error, lo saco, lo vuelvo a poner. El espacio no está bien. El ritmo de los colores hay que ponerlo distinto. O sea, todo eso es un trabajo difícil, pero me gusta. Con Patricia y después con. Patricia me invitó y bueno, y después me dejó cosas así. No me dijo más nada y yo le hice preguntas y después hablé con el técnico de acá que hacía las cosas y me dijo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Que no podía tener mucho peso, que tenía que estar la ventilación al aire, que tenía que tener el techo con luz, todas esas cosas. Y bueno, hace todo inventado con el sello bien. Qué suerte. Se ve todo fenómeno. Bueno. Gracias a Dios. Ese es el subsuelo. Está divina, te digo, ¿no? Está divino, ¿no? Pero me voy a hacer una foto, la voy a sacar de la computadora. Hacer una foto, está divino vos en esa foto. Y yo también, que siempre salgo todo tipo viejo. Me acuerdo, pero me encantó así.